Amigas, amigos de Ultimatum MX, ¿cómo están? Muy buenos días. Javier Guizar, Alejandro Moguel, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi director, buenos días, pues, buenas tardes. Alejandro, aquí estamos, al pie del cañón, aunque está una frase quemada, pero... Quemada, huele a Sabines. No, ni Dios lo quiera. Bueno, quiero compartirles esta nota que llevamos en principal en nuestro impreso y nuestra página digital. Denuncian a magistrados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. Sentencian sin sustento legal. Esto suele ocurrir una y otra vez. Conocemos casos de, pues, desde los ministerios públicos, los jueces, magistrados, que pues aplican sentencias, pues hacen criterios torcidos que no corresponden exactamente a lo que deberían aplicarse, pero nunca, nunca, o cuando menos muy pocas veces, hay casos donde se denuncie formalmente. Ahora, en el caso de una persona que fue detenida, se le culpa de un homicidio, de un hecho ocurrido en Ocoso Cuautla, el 28 de febrero de 2022, han sentenciado a un presunto inocente, tenemos que decirlo tal cual, presunto inocente, a 13 años de prisión, pero los abogados del inculpado consideran que la actuación de los magistrados pues está al margen, cometieron el delito contra la administración de justicia al tomar alegatos que no señalaban en forma directa ni pues cómo configurar la sentencia. Lo han mandado a 13 años de prisión y ahora hay un despacho que está denunciando penalmente a los magistrados. Se trata de Rigoberto Bernardino Montoya García, el magistrado Eric Alejandro Ocaña Espinosa y Mario Antonio Ruiz Coutinho. Denuncia formal. Como bien decíamos antes de iniciar, seguramente no pasará nada. Pues eso corresponde a la autoridad, a ver si va a engavetar, pero aquí está un hecho que desnuda que cuántas familias no hablan de esto. Oye, pues son inocentes, los responsables están fuera, pero se sentencian, suele ocurrir. Sí, uno de los grandes temas en México es la impartición de justicia, que siempre muchos dicen que está prostituida porque siempre se vende al mejor postor, y si hay dinero por de medio, magistrados, abogados, jueces, tristemente pues se prestan y se le aplica la justicia a quien no debe y favorece al que realmente debería de ir a parar al cerezo o a la cárcel, ¿no? Sí. Es uno de los grandes temas, al igual que la corrupción, que lacera a nuestra sociedad y a Chiapas y a México entero, ¿no? O sea, y también esos son actos de corrupción. Por supuesto. Y lo que estoy preguntando, así inicié en Tarot Político, donde llevo esta denuncia, es ¿se atrevería la Fiscalía General del Estado a proceder en contra de estos tres magistrados que fueron denunciados y además está documentado por presuntos actos de corrupción que mantienen encarcelado a Hugo Alberto N., quien se presume inocente del delito de homicidio que se le imputa? Por otro lado, el Congreso del Estado, con esta carpeta de investigación que se ha iniciado, ¿se atrevería a revocar el fuero para que enfrenten los cargos como cualquier ciudadano común los magistrados que hemos mencionado? Bueno, habría que consultar con los especialistas, pero yo tengo entendido que primero está el Consejo de la Judicatura, que son los que se encargan internamente, ¿no? La denuncia penal también pueden hacerla, pero también está la vía del juicio de amparo. Está también la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, que también no hacen nada, pero evidencian, ¿no? Hay varias instancias a las que pueden recurrir. El problema es el antecedente que dejan, ¿verdad? De que, aunque ya lo sabemos desde hace mucho tiempo que ocurren esas cosas, quisiéramos que se fueran diluyendo, se fueran desapareciendo, porque ahí,
entre los jueces y magistrados está la cuna de la impunidad, porque son los que revisan finalmente los expedientes de un juicio, ¿verdad? Sí. Son los que mediante la revisión de esos expedientes toman una decisión, ¿no? Un criterio de sentencia condenatoria o sentencia absolutoria. Entonces, qué bueno que se evidencia eso y que las autoridades competentes investiguen. Los agraviados tienen muchos instrumentos para luchar, ¿no? Claro. Y lograr que liberen de esa sentencia a esta persona si es que realmente es inocente. 13 años, ojalá revisen y que también se pronuncien. Claro. Las personas que corresponden tienen que hacerlo. Uno de ellos son los diputados que se suponen, velan, cuidan al pueblo, ¿no? Uh-huh. Es correcto. Bueno, que son representantes legales del pueblo. Sí, quiero decirles, acá está. Tengo copia de la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado. Es la... no es carpeta de investigación, es registro de atención, es el primer paso cuando se pues recibe una querella. Y es la 0020-0101-1303-2024. Y están los nombres de los magistrados: Rigoberto Bernardino Montoya García, Eric Alejandro Ocaña Espinosa y Mario Ruiz Coutinho. Aquí, por supuesto, se menciona la sentencia definitiva que es presentada con fecha 11 de diciembre del 2023 dentro del TOCA penal número 271-A-2P01-2023-JA. Pues el caso está perfectamente documentado en su querella, pero pues habría que ver qué va a pasar. Aquí está, le estoy diciendo, Hugo Alberto N., responsable del homicidio. Fue un hecho bastante escandaloso. Fue una niña que quedó en medio de un fuego cruzado, pierde la vida, pero no hay una evidencia, según la denuncia, eso hay que puntualizarlo. Nosotros, como medio de comunicación, estamos denunciando, dando voz a la parte agraviada, a la parte afectada, que reclama justicia, pero que seguramente las autoridades tendrán que definir qué va a pasar. Si lo encarpetan, como suele ocurrir, estos actos de corrupción. Pero ahí está. Nosotros ya cumplimos y aquí está la denuncia pública, periodística, las fotografías de los tres magistrados, quienes están ya acusados en la Fiscalía General del Estado. Sí, es muy complejo cuando las estructuras del poder dentro del Estado, del gobierno, operan contra uno. Enfrentarlo no es fácil. Hemos visto muchos casos políticos y ciudadanos que no están dentro de la política, pero que tienen un problema con un personaje que tiene el poder político o de una de las estructuras del Estado. La persecución que puede pasar es muy difícil, muy difícil. Y si esa persona que tiene poder dentro de la estructura del gobierno manipula, pide favores, hay compromisos, es a veces hasta uno tiene que salir del Estado. Mucha gente que se ha ido al extranjero, y lo hemos visto a nivel nacional y local. Y local también. Y local, por local yo conozco muchas historias. Sí, no. Y todo lo que ocurre alrededor del aparato de justicia, corrupción, todo es dinero. Todo, hasta por una copia certificada. No, todo. Desde ahí empieza. Y ya en las grandes definiciones, sentencias condenatorias, absolutorias, como decías, Alejandro, efectivamente tiene que muchas veces estar de por medio el dinero sobre la mesa efectivo para que pues se definan en función a dónde, vengan los intereses políticos y económicos. Tristemente, sí, es una realidad y que tampoco es de hoy. No. Siempre. Siempre ha existido y es un
Pero ahorita están con un hambre. Pero un hambre. Tenemos la aspiración de que mejore algún día. Bueno, menos con el no queremos piso. Que vaya para atrás. Claro, como medio de comunicación hacemos esto, claro. Porque es nuestra obligación y ya pues, las autoridades, los gobernantes sabrán qué hacen, ¿no? Entonces, pues no, ahí lo uno se entera y además es también sabedor y tiene la vivencia. Cuando uno tiene la necesidad de ir a esa estructura donde se aplica la justicia, todo lo que sucede, ¿no? Todo se mueve con dinero y con contactos. Si no, violan tus derechos, pasan encima de uno. Sí, es. Y te afecta la vida, te la cambia. Te cambia la vida. Claro. Te cambia todo, 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 lo económico, lo familiar, te desgasta. Es muy, muy difícil. Y más cuando hay una sentencia, imagínate 13 años en la cárcel. Y por algo inocente, que no hiciste, ¿no? Una inocencia. Es impotencia lo que viven dentro de pues, la cárcel. Y los jueces y los magistrados, con Julianita, con buen capital, resulta que son millonarios, tienen casas, tienen ranchos con albercas, rentan casas y una cantidad de viajes. No, pues no se vayan. Así es. Vamos a temas más interesantes y que son menos incómodos, o será que también será incómodo lo que pasó con esas iniciativas, ese paquete de iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo abordas, Alejandro Moguel quiere que la Constitución cuente con el sello de la 4T y también crear una cortina de humo en plena época electoral. Sobre lo mismo escribe Ricardo de la exacto. Pues, fíjate que cuando él anunció que iba a mandar un paquete de reformas constitucionales, yo pensé, y muchos pensamos, que iban a ser más de fondo. Sin embargo, son más de lo mismo. Sí. Todo lo electoral ya lo había dicho, ¿no? Quiere quitar las 200 diputaciones plurinominales, quiere quitar a las otras 300 y dejarlas con una lista nada más también. Quiere cambiar el método de elección, que va a favorecer al partido en el poder. Quieren que los jueces y magistrados de la Suprema Corte sean nombrados por el voto directo de los ciudadanos. Quiere que los consejeros electorales y magistrados electorales también sean nombrados, ya lo habían dicho, ¿verdad? Algunas cosas nuevas nada más, pero me parecen como accesorias, ¿no? Por ejemplo, prohibir el maltrato animal. Uy, ternurita decía, ¿no? Prohibir el maíz transgénico. Bueno, es un pleito que trae con Estados Unidos, tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio que tiene con los tres... con los países del norte, prohibir los vapeadores, bueno, sí, los cigarros, sí, por eso, pero eso era materia de un paquete de reforma constitucional que nos tenía en la preocupación, que aumente el salario mínimo, dice, el aumento del salario mínimo no sea mayor a la inflación, está bien, salario base para maestros de educación, policías, soldados, médicos, enfermeros, está bien, revertir las leyes de pensiones, que eso también es polémico, ¿no? La ley de pensión. Garantizar a los mexicanos el derecho al trabajo y a la educación, ya está en la Constitución que yo sepa. Le van a cambiar ahí algunas cosas para justificar estas reformas. Dice, jornal seguro, justo y permanente para campesinos que siembren árboles. Regreso de los trenes de pasajeros. Eso ya entra en la ideología de él, que quiere dejar como sello también los ferrocarriles. Reforma electoral, te digo, ahí viene ya, elección de magistrados. La Guardia Nacional que pase a la Sedena, ya lo había intentado, no había podido. Convertir la austeridad republicana en política de Estado, bueno, ya lo hizo en la práctica, lo hizo, lo pasó por encima de todo. Y al final pone, fíjate, eliminar dependencias y organismos. Yo creo que 4 o 5 temas sí van a ser como muy polémicos, de que no van a pasar, ¿verdad? Porque requieren de la mayoría calificada. Pero el resto lo veo así como que, a ver, juntemos, digamos 20, porque había anunciado al principio creo que 12 reformas, y ayer escuché a Ricardo Monreal, que ahorita ya es el presidente de la Junta de Comisión Política del Senado, que son 18 en materia constitucional y 2 leyes secundarias, ¿no? Y todo mundo dice, los analistas, de que pues las que son muy polémicas y que van a debilitar a las instituciones electorales, al Poder Judicial y a los organismos autónomos, no lo va a pasar, porque la oposición está sentada en su mula, como aquel está sentado en su macho, de que no debe pasar, porque le van a hacer
le van a hacer daño a las instituciones democráticas de este país, ¿no? Y las otras, pues maltrato animal, bueno. Aunque pues, bueno, hoy dijo que si no pasa, pasará con el próximo gobierno cuando tengan mayoría en el Congreso. Él cree que va a tener Cámara baja y Cámara alta, ¿no? De entrada, pues vamos a ver el resultado. Resultado, ¿no? Diría la Nana Goya, esa es otra historia. Pero por otro lado, si no pasan estas reformas de las que ya se ve que no se podrá procesar, tendrá como argumento en el momento electoral que vivimos. Traidores de la patria. Son traidores. Exacto. Tiene un efecto, ¿no? Sí, está buscando, claro, muy vivo, muy vivo. Él está, eso sí, tiene una gran estrategia para pues debilitar a un crecimiento seguramente de Xóchitl. Tendrá argumentos, perdón, en su púlpito, si es que... Claro, y además ahí dicen que como es un plan de gobierno de Claudia Sheinbaum, ahorita que no puede hacer campaña a ella, lo está haciendo él, ¿no? Y que seguramente todos estos temas los va a convertir en tema de proselitismo, Claudia Sheinbaum, cuando llegue el momento. Sí, sí. Oye, bueno, y faltó a una mañanera. ¿Andrés? Sí. Ah, no sé, sí. Faltó a una. Ah, sí, ha faltado alguna en estos días. No. No. Faltó cuando lo detuvieron aquí los maestros. No, pues, me decían que por ahí entró un paseo de emergencia. Tal vez se pasó. Pues bueno, ahí está. El púlpito va a servirle mucho al presidente todavía para pues abordar ese tema del paquete de reformas electorales. Pues ya veremos qué. Sí, sí, va a estar interesante la discusión en el Congreso de la Unión y el Senado. Y uno de ellos es el tema de la Guardia Nacional, que pasaría a la Sedena, más poder a la Sedena, mayor presupuesto. Mira, yo no acostumbro dar consejos, pero yo diría que no nos distraigamos los medios de comunicación. Sí, sí, claro. Lo tratemos porque son temas fundamentales, ¿verdad? Pero no nos distraigamos de los otros temas que son fundamentales. A mí sí me preocupa un tema, migración y el tema de las drogas sintéticas que están en el mercado, muy canijo el tema. No, y ahorita la inseguridad, sigue bloqueada la... Sí, ahorita, la Cafope dijo, ¿no? Por la desaparición de un muchacho, creo, dos, que desde 2023 no ha aparecido, no dan resultado a las autoridades, entonces, ese es un tema latente. Y anteayer, transportistas, ¿no? Los 10 estados también manifestando porque les están matando a sus choferes. Ya no les roban, los matan. O sea, son temas que no debemos dejar de lado, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, hay que estar muy al pendiente. Si nosotros llevamos la nota de lo que está pasando y hoy un reporte en vivo de lo que está ocurriendo con este bloqueo. Y fíjate que me llamó mucho la atención ayer el candidato de Morena, prácticamente Eduardo Ramírez, en un evento dijo que le sugerieron traer guardaespaldas. O sea, de hecho, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Al candidato de Morena. Yo creo que también en su momento la doctora Olga Luz Espinosa Morales tendrá que traer también seguridad, y el candidato o candidata de Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, ellos tienen información, saben que nosotros no sabemos, aun cuando nos llega muchísima información. Bueno, fíjate que yo escuché que el argumento que daba el gobierno federal es de que en lugares que ellos crean que son vulnerables, les van a dar seguridad a los candidatos. Son 9 entidades. Nueve estados. Entonces, a lo mejor ahí a los 9 les pueden dar, pero todos los demás, que van a ser miles, no les van a poder dar seguridad. Sí, los presidentes municipales, candidatos senadores, diputados federales, presidentes. Los presidenciales necesariamente los tienen que tener, yo creo. Por una razón de Estado. Los gobernadores, ¿no? Razón de Estado, sí. Sí, por supuesto. Muy bien, pues concluimos el arsenal de plumas y tendremos en la entrevista al licenciado Aquiles Espinosa García. Él es aspirante a la coordinación municipal de Morena a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez en Cisla, candidatura. Platicaremos con él para ver cómo va. Muy bien.